UVM Radio se complace en presentarles ahora a una persona de Puerto Rico. Ella es una pastora que nos trae su producción que se llama Imela y ella les contará de qué se trata. Bienvenida. Bueno, gracias, gracias y bendiciones a todos los amigos de UVM Radio que amamos mucho, a su directora, a la pastora Elaine y a todo el equipo. Y pues mi nombre es la pastora Itzel, como dijo ella, soy de Puerto Rico. Estoy casada con un hondureño y pues gracioso, muchas mezclas, porque mi producción se llama Imela, Sonidos de África, wow. Porque la mayoría de la música es música que cantan en las iglesias africanas de habla inglés, que hablan inglés y su dialecto, y las traduje al español. Solo dos canciones son de mi autoría, el resto son canciones típicas de las iglesias, como los coritos que cantamos nosotros. Claro. Y ha sido una gran bendición en donde hemos ido. Y Imela es una palabra que significa gracias, pero es un agradecimiento más allá de solo decirle gracias a Dios por algo. Es como que me salvaste la vida y por eso te doy gracias. ¡Qué bello! ¿Y cómo nace esto de traerle al resto del occidente la música de África así? Bueno, mi esposo y yo somos, además de pastores, somos misioneros. Yeah. Hemos estado en África y en casi todos los continentes. Nos falta Asia, pero pronto vamos para allá. Y nuestro pastor, nuestro mentor es nigeriano, es de África. Y con él fue que tuvimos la puerta abierta para ir. Él reside en Washington, D.C., el doctor David Ije, pero fuimos con él a Nigeria y estuvimos allá un tiempo. Fuimos a orfanatos, a iglesias, a diferentes lugares, y se ve la necesidad, pero aún en la necesidad ellos adoran de una forma apasionada a Dios. Y eso fue lo que quería yo traer a mi gente latina. Qué bueno, qué lindo que nos puedas compartir esto, que fue tu experiencia allá en África y que la plasmaste en este CD. Así es. ¿Y cuántas son las canciones que trae el CD? Son 13 canciones, hay 8 de ellas que son cortas, canciones cortas de un minuto y un minuto y medio, que se le puede decir que son un tipo de medley. Y de ahí están diferentes canciones. El tema que estoy promocionando ahorita se llama My God is Good, o Mi Dios es Bueno. La canta conmigo el adorador Pepe López. Y es gracioso porque él es mexicano, pero también trabajó con africanos, así que le entiende el ritmo y la pasamos súper bien. El video ya está en YouTube y es un video que está compilado de gente de diferentes naciones que siguen nuestro ministerio, cantando la canción de África, de India, de Brasil, de Centro y Suramérica. Está súper divertido y pues solo recordándole a la gente que Dios es bueno. Así es, y que Dios no solamente está en a lo mejor en lo que usted piensa que puede estar. Dios está en todos lados, en África, en todos los países. Acuérdense que todas las naciones le pertenecen a Él, y qué mejor que nosotros podamos compartir y escuchar lo que los hermanos africanos, a través de mi hermana aquí, ellos están haciendo para adorar al Rey de Reyes. Muchas gracias por venir a estar con nosotros. Amén. Y como te digo, Itzel, pastora Itzel, muchas gracias. Gracias por venir y compartirnos esta maravilla que Dios te ha dado. Gracias a todos los que escuchan y están conectados con UVM Radio. Sigan escuchándola. Ahí pueden escuchar mi música y también la pueden conseguir a través de todas las plataformas digitales y en nuestras redes sociales como Pastores Troches. Pastores Troches en todas las plataformas sociales y nuestro website también. Ahí encuentran nuestra música. En YouTube está gratis por si alguien dice no tengo para yo comprarla. La escucha porque yo quiero que sean bendecidos por esta música. Amén. Muchas gracias. Amén. Bye.